Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de Notivisión TV, que como usted sabe, transmitimos en vivo y en directo por nuestro portal en internet www.notivision.tv, así como también a través de nuestras plataformas digitales. Soy Héctor Polo y les vamos a presentar la información más relevante en el estado de Baja California. Pero antes quiero invitarlos para que usted le ponga me gusta en nuestra página de Facebook, que es la siguiente: www.facebook.com/HéctorPolo.net. Sígame y conozca nuestros contenidos, la información más relevante en nuestro estado, pero sabe lo más importante, que usted participe con sus comentarios, sugerencias y, por supuesto, con su oportuna denuncia ciudadana. Iniciamos con la información más sobre el cochinero que dejó el tristemente célebre profesor Gilberto Antonio Irata Chico. Ahora burócratas jubilados y pensionados se manifestaron y entregaron un escrito a la Unidad de Transparencia Municipal para que les informe del pago de seguros de vida de los años 2015 y 2016. Indicaron que familiares de extrabajadores del Ayuntamiento de Ensenada se han visto afectados al no poder cobrar las pólizas del seguro de vida. Ahí también se supo que extraoficialmente se dice que no se cubren esos seguros porque las autoridades municipales de la pasada administración no hicieron los pagos correspondientes, pero oficialmente no se ha dado una respuesta de tal situación, por lo que decidieron iniciar un proceso jurídico, un proceso judicial en contra del profesor Irata Chico. La Asociación de Armadores de Pesca Deportiva anunció la celebración del noveno torneo familiar de pesca deportiva los días 12 y 13 de agosto, con premios por 100,000 pesos para categorías de pesca de fondo y superficie, y la expectativa de llegar a superar los 150 participantes. En conferencia de prensa, el presidente de la asociación, Guillermo Palafox, manifestó que se espera una buena pesca toda vez que ya empezaron a capturar peces como el dorado, marlín, atún, jurel, bonita, barracuda y curvina, además de rocot, cabrilla y mero, entre otras especies. Este torneo está enfocado a promocionar la pesca como deporte, por lo que se abre para la categoría abierta y padres e hijos. Como parte de las actividades, se contempla una verbena el día de la inauguración sobre actividades en las que se hará el registro de participantes y la junta técnica donde se darán a conocer las bases y reglamentos que regirán el torneo. Nos vamos a Bad Boys. Bad Boys es el parte de novedades que en esta ocasión ofrece el Grupo de Coordinación Mixta Baja California e informa de la detención de un individuo en posesión de una arma larga y droga al interior de su vehículo. Se trata de Cristian Salvador N., alias El Veneno, de 38 años de edad, quien figura como uno de los objetivos específicos dentro del Grupo de Coordinación y al parecer es integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. El presunto delincuente fue capturado en la Avenida México, esto de la colonia Los Venados en Tijuana, quien tras percatarse de la presencia de los elementos intentó huir en un automóvil. Al momento de su detención traía droga conocida como cristal, mientras que en el interior del vehículo tipo pickup Nissan rojo
Fue localizada un arma de fuego tipo fusil AR-15, abastecido con 8 cartuchos útiles. De acuerdo a información de las áreas de inteligencia, el veneno forma parte de un grupo delincuencial dedicado al trasiego de droga y a la comisión de diversos hechos delictivos en la ciudad. El detenido, junto con el fusil y la droga, fueron puestos a disposición de la autoridad federal correspondiente. Una estudiante del CICESE gana un premio de investigación sobre un tratamiento en base al chocolate para los adultos mayores. Descubrió que un elemento del cacao mejora la capacidad muscular. La información es de Síntesis TV. Adriana Miranda Cervantes tiene 25 años. Es originaria del Distrito Federal. Actualmente se encuentra estudiando el segundo año de la Maestría de Ciencias de la Vida en el CICESE. Su interés principal es el estudio de la bioquímica. Recientemente ganó el mayor reconocimiento en su categoría durante el Congreso Internacional de Estudiantes de Biomedicina que se realizó en Holanda. En la ciudad de Groningen, y por cada categoría de presentación de póster había un ganador. Y yo presenté en la categoría de biología celular y fisiología médica y gané la categoría. Adriana está en la búsqueda de un receptor de membrana y estrógenos con la capacidad de mediar los efectos de un compuesto que se encuentra naturalmente en el cacao, que lleva por nombre epicatequina. Al final de esta búsqueda lo que queremos es mejorar la capacidad muscular en personas mayores. Como que un poco el tema llegó a mí y me interesó mucho y siempre me ha gustado como que los proyectos en los que me involucre tengan algo aplicado que yo pueda ver. La estudiante no trabaja directamente con el chocolate, sino que el CICESE adquiere el compuesto aislado, el cual abunda en el chocolate oscuro. Adriana se encuentra escribiendo su tesis y una vez que presente su defensa obtendrá el grado de maestría. Y lo importante de mi tesis es que ahora sabemos uno de sus mecanismos de acción, ¿no? Ahora sabemos a través de qué de alguno de los receptores ya lo identificamos. Yo enfoco la justificación de mi trabajo a las personas mayores que padecen sarcopenia, que es una enfermedad progresiva en la cual las personas vamos perdiendo masa muscular. Con imágenes de Jerry González, Francisco La Chica, estar informado en Síntesis. Conozcamos ahora el reporte meteorológico para estos 3 próximos días en la voz de Lluvia Silva. Adelante, Lluvia. Gracias, Héctor. Te tengo el reporte del clima para los próximos días en el puerto de Ensenada. Para este sábado se pronostica un día parcialmente nublado con una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 19 grados. Y el domingo continuará con una máxima de 26 y una mínima de 19. El lunes tendremos un día bastante cálido con una máxima de 28 y una mínima de 20 grados. Y bien, tendremos un clima agradable y estable este fin de semana para disfrutarlo. Hasta aquí mi reporte. Soy Lluvia Silva y los espero en la próxima. Regreso contigo a los estudios, Sector. Gracias. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias, Lluvia. Vamos a un corte y regresamos.
Qué bueno que continúa con nosotros en este esfuerzo informativo por internet de Notivisión TV a través de nuestras plataformas digitales. Ahora los invito a que conozcamos en cuánto se cotizaron las principales monedas en nuestro reporte financiero. En el mercado de las divisas, el dólar americano se cotiza a la compra en 17 pesos con 35 centavos y a la venta en 18 pesos con 15 centavos. En el caso de la divisa de la Unión Europea, el euro se ubica a la compra en 20 pesos con 70 centavos y 21 pesos con 38 centavos a la venta. Una persona lesionada y severos daños en un vehículo dejó un inusual accidente ocurrido a las afueras del edificio de obras y servicios públicos del ayuntamiento, allá en Tijuana, cuando una grúa perdió el control. La información es de frontera.info. Un accidente peculiar se suscitó a las afueras del edificio de obras y servicios públicos del ayuntamiento cuando una grúa se ladeó, dejando severos daños a un vehículo y una persona lesionada. Minutos antes de las 9:20 horas, fue que se solicitó a agentes municipales debido al accidente, movilizándose sobre Avenida Nochistlán, entre Zacatecana y Fuerza Aérea en la colonia Zacatecas. Al llegar, fue que encontraron una grúa perteneciente al ayuntamiento, ladeada sobre su lado izquierdo, producido por un descuido humano, según lo que refirieron autoridades municipales. Se informó que la unidad se encontraba en servicio, cargando una refrigeración, cuando de un momento comenzó a inclinarse, cayendo sobre un vehículo Nissan Sentra modelo reciente. Refieren que al parecer, uno de los soportes que se utilizaban al momento de laborar, aparentemente no alcanzó el suelo para crear un apoyo, por lo cual, al tener más peso, se produjo el accidente. En el lugar, se solicitaron a paramédicos de Cruz Roja para dar atenciones médicas a una persona, la cual al ser revisada, se dijo que no presentaba lesiones, pero aún así fue trasladada para valoración. Se solicitó en el lugar de otra grúa para poder levantar esta misma para proceder a revisar daños que se tenían en la unidad vehicular, siendo ambos vidrios laterales y un espejo. Con información de Eli Reynaga, imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com. En la carretera Mexicali-Tijuana, a la altura del puente del Libramiento, se suscitó una volcadura fuera del camino, esto de un camión de carga que dejó lesionados. La información es de lacrónica.com. Una volcadura fuera de carretera de un camión de carga ocurrido la mañana del miércoles sobre el puente del Libramiento en carretera Mexicali-Tijuana dejó a tripulantes con severas lesiones. Alrededor de las 10:30 horas fue que se notificó a través de C4 sobre la volcadura a espaldas de la planta Pemex, solicitando como primeros respondientes a socorristas de la Cruz Roja. Los reportes dados por autoridades señalan que el camión marca Kenworth tomó la curva para incorporarse a la carretera cerca del kilómetro 18, cuando el conductor perdió el control. Debido a la velocidad que presentaba, impactó contra la barrera de protección, causando que la unidad volcara hacia afuera del camino, donde debido a la tierra detuvo completamente su andar. Trabajadores de camiones de carga que circulaban por la zona se detuvieron a auxiliar a las personas, las cuales se encontraban tendidas afuera de la unidad, notificando presentaban diversos dolores. La ambulancia BC-63 de Cruz Roja fue la que se movilizó al lugar de manera inmediata para dar las primeras atenciones a ambas personas. Tanto socorristas como personas que se encontraban en la zona apoyaron brindando auxilio, logrando estabilizar a los heridos para posteriormente buscar llevarlas a la unidad. Con cuidado, fue que se trasladaron hacia la cima, sobre la carretera, a ambos heridos que se encontraban ya sobre tablas, para ser colocados en camillas y posteriormente ser trasladados a la clínica 30 del IMSS. Autoridades refirieron que los heridos podrían llevar de nombre de Jonathan y Humberto, ambos de 21 años, que viajaban de Jalisco y que buscaban llegar al municipio de Tijuana. Sobre la causa del accidente, se encuentra bajo peritaje, pero se dijo que pudo haber sido debido a la carga de la caja, la cual al tomar la curva, provocó que perdiera el control del camión. Con información de Eric Reynaga, imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com. El consumo de leche materna es de vital importancia para un recién nacido, sin embargo, quiero decirle que existen algunos casos en los que las madres no están en condiciones de brindar a sus hijos el proceso de lactancia. Entérese. Para un recién nacido es de vital importancia el consumo de leche materna en sus primeros 6 meses de vida.
Desafortunadamente, existen algunos casos en los que las madres no están en condiciones de brindar a sus hijos el proceso de lactancia. De acuerdo con cifras de UNICEF, en México apenas 30.8% de los niños es amamantado, por lo que el país ocupa el último lugar en lactancia materna en América Latina. Entre las razones por las cuales se justifica evitar la lactancia se encuentra ser VIH positivo, enfermedades graves por las que la madre no pueda cuidar a su bebé, herpes simples y medicación materna o quimioterapias. Por ello, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta con dos bancos de leche materna, ubicados en los hospitales de especialidades Dr. Belisario Domínguez y General Dr. Enrique Cabrera, en donde se recolecta y almacena el excedente de leche materna, y se pretende llegar a 4 en el próximo año, los cuales se ubicarían en el Hospital General de Iztapalapa y en el Hospital General de Tláhuac, según informó Miguel Ángel Mancera. A estos establecimientos puede acudir cualquier madre en etapa lactante que quiera donar de manera altruista su leche. El único requisito es contar con buena salud. De esta manera, su leche pasará un proceso para pasteurizarla y poder ser donada. Nos vamos a Alerta Amber. Alerta Amber. Ayúdanos a localizar a esta persona. Atención, se activa la alerta Amber en toda la República Mexicana, por lo que se pide la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de un bebé de 16 días de nacido, que desapareció desde el día 31 de julio del presente año en Valle de Bravo, Estado de México. Se trata de N. Mercado Vera, que ve en su pantalla. Mide aproximadamente 49 centímetros de estatura, tiene cabello negro lacio, ojos color café, complexión delgada. Llevaba una cobija color azul. El bebé N. Mercado Vera fue sustraído de los brazos de su madre de forma violenta por una mujer desconocida cuyo retrato hablado aparece en su pantalla, sin que hasta el momento se conozca de su paradero. Se considera que la integridad del menor se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Cualquier información o datos que contribuyan a su posible localización, llamar a los teléfonos 066, teléfono de emergencias, 089, de denuncia anónima, y al call center 911, que opera en toda la República Mexicana. Esto fue un servicio a la comunidad de Notivisión TV. Hasta aquí la información. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias de Notivisión TV. Yo lo espero el próximo lunes. Pase un excelente fin de semana.